what's going on? Welcome to the beautiful beaches of Tulum, Mexico. We are back, and sooner or later, we're going to be back to stay. So I want to show you guys a little bit of the beach. We're right in front of Pancho Villa, our favorite place to be. And of course, I always let you guys know that if you like to tan nude, Pancho Villa is a place to be. But then again, you have so many other lounges across the beach over here. This is the area where you can actually take the boats to see the turtles, to go snorkeling, to go scuba diving. They are here all day until like 5 o'clock. It is a little bit windy today. We're gonna catch a boat tomorrow to show you guys underwater. And of course, nude scuba diving is the way to go. So if you guys wanna see our uncensored news shows, don't forget to subscribe to MiamiTVHG.com. And we're here to tan a little bit today. Bienvenidos amigos, estamos aquí en Tulum, México. Espero de que estén teniendo un lindo día. Volvimos al lugar de antes, que es Pancho Villa. Nos encontramos justamente al frente de Pancho Villa. Para los amantes de la naturaleza y que les gusta tomar sol sin ropa, pues yo vengo aquí a tomar sol sin ropa. Sin embargo, en la playa ya tenemos que vestirnos porque es playa pública. Pero fíjense, todos los botes que tenemos aquí acaban de salir un montón. La espumita que ven allá en el agua es justamente el arrecife. The foam you see over there, that's where arrecife is. Coral reef, there you go. Así que si ustedes vienen, toman un bote desde acá, pueden ir a ver las tortugas, pueden ir a ver las mantarrayas, pueden hacer scuba diving, pueden hacer snorkeling. Es más, yo creo que Tulum es un lugar específico para el turista y tiene tanta naturaleza, tantas cosas bonitas para ver, que mucha gente, hasta nos pasó hasta nosotros, vienen acá de vacaciones y resulta que se terminan quedando. Así que bienvenidos a Tulum, bienvenidos a las hermosas playas de Tulum y espero de que disfruten el día de hoy. Yo me voy a continuar soleando. Adiós.